Después ya no podemos tomar más imágenes. Vas a tener esto que se ha preparado, que está por ahí escondido atrás de los carteles de publicidad sobre Pujato. Hay unas redes con seguramente cosas que van a volar o que van a estar dejando una coreografía muy especial cuando ingresen los equipos por la manga y después por el arco de la Superliga hasta que lleguen al círculo central. Todo está montado esperando a Unión y a Colón. Se va arrimando de a poco el horario de arranque del partido. Estamos a 6 minutos de que ingresen los equipos. No hay nada en este mundo, nunca jamás habrá nada en este mundo que despierte más pasión en Santa Fe. Como gentileza de Bondertusen Deportes, viví el verano en Bondertusen Deportes, todos los días créditos con tu DNI a sola firma y sin impuestos. Y como el gran premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi arranca de día y termina de noche, el superclásico y esta edición arranca de día y va a terminar de noche. Todavía quedan ciertas iluminaciones naturales de esta jornada calurosa, algo gris en el atardecer santafesino, lleno de humedales el día, pero están iluminadas las torres del estadio de la Avenida López y Planes esperando el ingreso de los equipos. 2.000, estamos en 2.000, no, perdón, acá me manda Iván Marisa, 864 en este momento nos están viendo. A todos los que están viendo en cualquier parte del mundo, están viendo el campo de juego esperando el ingreso de los equipos y eso va a subir seguramente en un rato. Dale, apurate, bajate la aplicación de AireTV, anda una compu en tu netbook, en tu notebook, sacalo en tu celu. Podés ver en www.airedesantafe.com.ar lo que está sucediendo en la cancha y nosotros a través de las distintas repetidoras en Rafael, en San Justo, en la 99.1 en Callatá, la 93.7 en Rafael, la 93.3 en San Justo y Aire de Coronda, nuestra nueva repetidora que nos lleva por el corredor centro-sur de la provincia de Santa Fe. ¡Vamos, Joel! Tu Citroën a mejor precio, Citroën Ecorfil bonificado, 349.900 pesos, Nación, Rubén Bosco Propiedades, ventas... ¡Atención, ahí vienen los equipos! Ahí va Lutó, señoras y señores. Míralo por la aplicación de Aire TV, míralo por nuestra web, escuchalo por Aire de Santa Fe con sonido digital, espectacular. Señor, hay un lugar en el mundo extraño, algo más de 500.000 habitantes. Hay un lugar en el mundo donde la gente es rara, es extraña. Ve morir su gente en la sequía todos los días. Labura y no le alcanza a veces para fin de mes. Se matan en las administraciones públicas, comerciales que la pelean todos los días. Hay una ciudad que va de la laguna al río Salado. Hay una ciudad que viene del Coronda y que va a caerse en Montevera por las curvas de la Setúbal hasta unirse con todos los ríos que lamen sus costas. Señor, hay una ciudad que alguna vez estuvo bajo el agua. Señor, hay una ciudad que es la capital de la provincia más importante después de Buenos Aires de la República Argentina y la más importante en materia productiva. Señor, ¿qué hacemos con esta gente? Sáquenle todo, pero nunca... nunca le manchen el fútbol. Locura, pasión, fiesta y carnaval. Si encuentran algo más que nos una en este mundo, por favor díganme qué es. Una locura terrible, recepción del local, de la gente de Unión. Un revoloteo de papeles por todas partes. Hoy Santa Fe muestra su fiesta del fútbol, su expresión popular más importante. Nada nos une, nos junta, nos moviliza y nos conmueve del corazón y el alma tanto como el fútbol. Hoy es Unión en local, será pronto Colón y tendremos otra fiesta por el estilo. Señor, díganme qué hacemos con esta gente, es una locura incurable. Déjenlo nomás que el destino se lo lleve bajo ese berretín futbolero. Estás viendo por la aplicación de Aire TV las últimas imágenes del corazón del partido, del estadio
lo viste y lo escuchaste todo, más de 1000 personas en vivo en nuestras aplicaciones, una verdadera locura. También estamos en Fade Live, también a través de Fade Live, una locura de gente conectada para disfrutar de este momento excepcional. Se viene una nueva edición del Clásico, señoras y señores. Está todo listo, se saludan los jugadores dentro del campo de juego. De rojo y negro, pantalón negro, medias negras la visita. De rojo y blanco, pantalón blanco y medias blancas el local. De verde flúor, pantalón negro y medias verde flúor las autoridades del partido. El capitán del local, Nereo Fernández, y el de Colón, Germán Conti, reuniéndose con las autoridades del partido. Castillo en el centro de la cancha. Lindo abrazo de los colombianos. Alexander Domínguez, ecuatoriano en este caso, el colombiano Jeymar. Los dos foráneos, también hubo un cruce entre los uruguayos. Con fraternidad en el saludo inicial, en el saludo FIFA, sí, para lo que es la presentación del partido. Todo casi listo, Vera habla con Zavala. Charla de compatriotas en el círculo central, los orientales protagonistas. Brazo derecho al pecho, se persigna la señal de la cruz y mira al cielo. Franco Soldano, sí. Lucas Gamba tiene una faja bien acolchonada y apretada para cubrir la parte de las costillas. Por esa faja está jugando esta tarde. Ahí está el centro de la escena, el jugador del partido, antes del partido, Lucas Gamba. Y el milagro de un futbolista que venció a los libros de la medicina. Allí charla con Patricio Lustó, estarán conversando del asunto. Cuidame, le debe estar diciendo, ¿no? El mendocino, una charla evidentemente que tiene que ver con lo que le ha pasado a Lucas Gamba durante toda esta semana. Todo de verde, Nereo Fernández, va a los carios de la redonda, violeta y algo azul. El degradé de la camiseta, pantalón negro, calzas largas hasta arriba de la rodilla, el flaco Alexander Domínguez. Chequea las redes del arco que da la tribuna de las bombas, donde el gorila ecuatoriano está esperando el arranque del partido. 1617 conectados a nuestras plataformas digitales, disfrutando de lo que fue esta previa en imágenes y el ingreso y la coreografía espectacular que se montó en la avenida López y Planes. Está frente a la pelota Viruta Vera. Realmente hemos vivido una previa excepcional. Gracias a todos los que nos han escrito, los que se han conectado, los que nos han mandado imágenes. Ahora queda lo más importante de esta jornada, el partido. Después, obviamente, todo empezará a tener que ver.